Cuando me hablaron de Fit for Europe, me sentí identificado. Al dejar nuestro país, algunos ponemos en la balanza las nuevas oportunidades, lo que ya tenemos, lo que vamos a dejar. Para mí, no ha sido fácil separarme de mi familia, mis amigos, mi lugar, acostumbrarme a vivir aquí. ¿Te das cuenta que no conoces suficientemente cómo funcionan todas las cuestiones? ¿No te informas adecuadamente sobre cómo se consigue trabajo y qué formación es necesaria? Es importante tener esta información en origen antes de venir, así lo cotidiano no sería totalmente desconocido. Este tipo de proyectos facilitan que en la Cámara de Comercio de tu país de origen encuentres el asesoramiento necesario antes de partir. Este contacto es un paso adelante en las relaciones personales, institucionales, empresariales y con permanencia en el tiempo. Básicamente la relación que mantenemos con las empresas españolas que participan en este proyecto nos indican que sus necesidades están en lograr un desarrollo profesional de aquellos trabajadores que han integrado en sus equipos o que pretenden en un futuro usar para un desarrollo o una estrategia empresarial en los países de destino. Necesitamos apoyo en materia de orientación, selección, reclutamiento y selección de esas personas que luego formaríamos, ¿no? Por tanto, todo apoyo en cuanto a lo que es relaciones con las instituciones del país, conocimiento de centros de formación, relación con los servicios públicos de empleo, a que haya lugar. La migración es un hecho, pero ¿cómo hubiera sido si antes de venir hubiera tenido más información? Si hubiese tenido la formación requerida en Europa, si las empresas hubieran tenido más información sobre la contratación y selección en origen. Se vienen a preparar para o bien continuar en España o volver al país de origen. Tenemos un plan de acogida que abarca desde la formación en el idioma español, ayudarles en todo el papeleo inicial. A mí la idea de que los cursos de captación de personal, de los cuales estamos hablando, me parecería muy buena idea que los hicieran en los países de orígenes. Como estamos en un mundo globalizado, es que somos un pequeño pueblo, todo el mundo. Así que en el futuro, como vine aquí a estudiar en España, nunca se sabe, puede montar una empresa en Marruecos, o ir viaje a Australia o a trabajar ahí. Es que como todo está conectado, al fin y al cabo todos buscamos lo mejor, la mejor oportunidad para encontrar lo que nos gusta, nos hace feliz. Empresas, organizaciones empresariales de exportación, cámaras de comercio, entonces yo creo que está muy bien para ir ahora allí y hablar. A lo mejor incluso puedes preguntar aquí a la cámara si tú puedes hacer una introducción en la oficina comercial de la Embajada Española en Dakar. La clave del proyecto es su evolución en el tiempo. Ha permitido en un primer momento apoyar a los emigrantes que venían a España en busca de un desarrollo profesional, pero a la vez, debido a las circunstancias económicas, ha servido para que estas personas se replanteen su futuro, dado que muchos de ellos tienen un marcado carácter emprendedor, para iniciar proyectos empresariales en sus países de origen, para lo cual el proyecto ha permitido la formación y el desarrollo de las cualidades profesionales de cada uno de ellos y les ha ayudado en el desarrollo empresarial. A Punto Sostenible es una empresa de inserción. Esto es, son empresas que son iniciativas empresariales que producen bienes y servicios, pero que tienen la peculiaridad de que incorporan a la plantilla personas en riesgo de exclusión. El partenariado existente entre las diversas organizaciones que forman parte del proyecto cofinanciado por la Unión Europea es la clave del desarrollo para un futuro de una red estable que permita la interactuación entre profesionales en terceros países con empresas europeas, tanto para la integración de esos profesionales en nuestra red empresarial como en un futuro en el desarrollo de dichas empresas en los países de origen de este proyecto. Pero para progresar, el futuro no está solo en España, en Italia, en Europa. Es importante que se facilite el regreso a África con proyectos empresariales realizables.
las relaciones entre entidades de los países implicados ayudan a la ejecución final de los proyectos y que estos sean realmente productivos para el objetivo final, la migración positiva. Soy Adama Diouf, un azur senegalés. Estoy aquí, llevo aquí 3 años y pico. Trabajo con la asociación Cambalache. Trabajo de mediador también con Médicos del Mundo. Pero fuera de eso, llevamos un grupo de azur holando-senegalés que todos los viernes nos juntamos hablando de varios asuntos como microcréditos que con hermanas que están ahí en África o sobre cocina senegalesa y más cosas con las que llamo mis hermanas que son mujeres senegaleses que viven con nosotros aquí. Thank you.